Hola, ¿qué tal? Hoy último vlog más y con estas pintas. Son las 7 de la tarde y me acabo de duchar. Mira, la ducha está empañada todavía, o sea, más natural. Además, me he despertado esta mañana, no sé si lo veis, con esto hinchado, con todo, sobre todo este, el párpado este que está cerca de los ojos, todo hinchado. No sé por qué, estuve mirando una serie esta tarde. Esto me pasa a veces cuando lloro mucho, pero no he llorado, la verdad. Como no sabía qué grabar y no quería dejar sin vlog más mañana, pues la única manera que he encontrado ha sido esta. Os voy a contar mi rutina un poquito de cuando salgo de la ducha. Y bueno, primero os enseño el champú con que yo me ducho. Es este de Yves Rocher, champú purificante de extracto de ortiga. En la primera mano. Yo como si fuera una pintora, ¿eh? Primera mano. Y la segunda mano, pues me pongo este de Secretos del Agua, que no lo vais a ver bien, me parece a mí, que este da más volumen y tiene otras cosas. O sea, lo que es tratamiento para la grasa este y este después. Y me está funcionando bastante bien. Es como me lo estoy lavando las últimas semanas, me funciona bastante bien. Y como gel, está mojado todavía. Uso esta espuma del Mercadona, que se me está acabando, que va estupenda porque te la pones en las manos, es que ni en esponja hay, por todo el cuerpo, va fantástica. Y se me está acabando y me tengo que comprar otra. Entonces después pues me peino, con este peine de abedul que un día hace mucho tiempo ya os enseñé y me va genial. Mira, es que no tengo que ponerme nada de desenredante ni nada con esos dos champús. Y ahora desde que me dijo aquello el médico de que me caía el pelo, sí que me he dado cuenta cuando me he hecho así, mirar, ¿eh? Parezco una de aquellas reinas de Luis XV, de Luis XVI o de Eduardo, no sé qué, que se ponían aquí una corona y tenían la frente tan larga, ¿verdad? Mira, 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 qué cacho frente, por favor, qué entradas, mirad, mirad. Y es que eso no me había fijado yo, ¿eh? Me he fijado ahora. He fijado hoy más, porque yo normalmente me ducho por la mañana y hago plis, 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 pataplis, y ya está. Y claro, así no se nota tanto, me lo había notado esto de aquí, pero la verdad es que sí que debo tener algún problema con el pelo. Que he perdido volumen, que se me ha perdido el rizo, yo pensaba que eran cambios pues hormonales o así, pero debe haber algún problema más. Y evidentemente las cejas, es que mirar aquí no hay nada en este trozo que ya os dije que no me cogía nada. Pero bueno, ahora vamos a seguir. Este es lo que os dije de The Ordinary. Y ácido hialurónico al 2% y vitamina B5. Es exactamente lo que os enseñé en la farmacia en el otro vídeo. Y esto me lo voy a poner ahora. Que vamos a ponerme unas gotas en la mano. Me lo friego. Y me lo echo por la cara. No sé si se pone así, porque los anuncios, yo veo que las chicas en los anuncios se hacen así. Están así. Yo me lo echo en la mano y me lo pongo por toda la cara. Un poquito por el cuello también. Aunque parezca que no queda nada, sí que queda, ¿eh? Esto con unas gotas. Y después, si fuera por la mañana, me pondría aquel del... También me recomendó la dermatóloga, que es Isdin fotoprotector. Pero ahora sí que por la noche pongo una crema hidratante. En este caso es una muestra que tengo por aquí de Yves Rocher también. Pues la voy a aprovechar. Que es crema hidratante normal y corriente. Y que tiene una buena textura, la verdad. Y ahora, bueno, lo tenía que haber hecho primero. Normalmente lo hago primero. Pero se me ha traspapelado. Este contorno de ojos que se me está acabando. Yo tengo unas ganas de acabarlo. Que es de Biocura. Que ya dije una vez que no me gustaba nada. Porque es muy espeso. Pero ya queda poquito y lo voy a acabar de gastar. Pongo un poquito así en cada dedo. Pero es súper espeso. Esto para extenderlo, teóricamente es así. Pero es que parece que no se acabe nunca. ¿No os ha pasado cuando más ganas tenéis de acabar un producto que no se acabe nunca? Porque mira, hace tiempo que me lo compré, ¿eh? Ha salido un chorrito tan pequeño. Y entonces el día que fui a maquillarme al Mercadona, no sé si acordáis, me compré el de... El contorno de ojos, este, de Sisvela. Y entonces cuando se me acaba este, me voy a empezar a poner este. Porque
probando cosas, me estuve poniendo, esto no me lo puse porque no es un contorno de ojos, pero había el tester aquel y me lo puse por aquí y vi que era súper suave, súper fluido, nada que ver con eso. Ay, qué hinchado tengo. ¿Y por qué no he grabado hoy? Bueno, si me seguís en Instagram, ya he puesto, cuando he anunciado el vídeo que visteis ayer, pues lo he puesto en Instagram, que esta mañana lo estaba publicitando el vídeo desde urgencias del hospital clínico. Aunque no vaya a salir, no me gusta verme con estas cejas y me voy a poner un poquito de esto, ¿vale? Y os cuento. Pues Rubén lleva varios días que está muy mal de la vista, que bueno, fue a hacerse una revisión y desde entonces que estaba mal, que estaba mal. Y después se agravó conjuntivitis. Dice, eso es que a ponerme el ocular en el ojo me han contagiado, que no deberían tenerlo limpio, no sé qué. Digo, hombre, eso me extraña porque normalmente lo cuidan mucho, más cada cosita del ocular la tiran, o sea, que es un plástico que tiran, pero bueno. Pero iba cada vez peor, cada vez peor. Y yo diciéndole, vamos a urgencias, yo que no, que no hace falta, que no sé qué. Digo, bueno, ponte, si es conjuntivitis, ponte al menos un antibiótico que tenemos aquí, que después de cada intervención, después de cada vez que le pinchan, le das un antibiótico, el Exocin. Digo, al menos ponte eso, ¿no? Bueno, y ya que estoy aquí, aunque no vaya a grabar, me pongo esto de aquí. Para que me veáis un poquito más guapa, hombre. Pues he estado poniendo el antibiótico, las gotas esas. Pero hoy me he despertado, me he levantado yo un poquito tarde, porque hago vacaciones ya, y además ayer me fui a acostar tarde. Y me lo encuentro con todo el comedor a oscuras, que ya entraba, ya hacía sol, con todo el comedor a oscuras, la gorra puesta y las gafas de sol puestas. Y digo, ¿qué haces así? Es que estoy muy malamente, estoy muy malamente. Y que vámonos a urgencias. Que no, bueno, me las he tenido con él, ¿eh? Porque no quería ir. Decía, vete tú. Rubén, ¿por qué dices eso? Y al final digo, mira, si sigues así, pues yo no puedo estar así con ese estrés. O sea, suspendemos la comida de Navidad. ¿Vale? Es que no puedes, es que no sabía ya qué decirle. Y al final dice, bueno, va. Y hemos ido. Y bueno, dice que no tiene infección, pero que tiene una inflamación muy grande en la córnea. Y le han dado una crema y tal. Pero claro, ¿qué pasa a los días de fiesta? Que hay una residente, yo lo sabía. Y aunque la chica solo ha mirado, era de tercer año, no era de cuarto año, mejor de tercero que de segundo, pero se la mira muy bien y tal, y ha mirado todo el expediente, lo que tenía y todo. Y le ha dicho que mañana a las 8:15 de la mañana vaya, es que soy una luz que parpadea de vez en cuando se enciende y de vez en cuando se apaga, ¿eh? O sea que igual veis aquí un poco modo disco. Y mañana tenemos que volver, entonces está ahora con gotas, con pomada y todo eso. Esta tarde tienen que haber venido las gemelas y pasar el fin de... No, hoy y mañana con nosotros, porque así los padres pues hacen encargos y envuelven paquetes y cosas. Pero les he dicho que no podía ser. Me ha sabido mal porque cada año vienen antes de Navidad unos días, un par de días, y no ha podido ser. Y por un lado ha sido un alivio porque entre lo que os conté, que no tengo a la chica, que tengo todavía que comprar muchas cosas. Hemos venido de urgencias. Le he dejado en casa, le he puesto una gota, he cogido el carro y me he ido a un supermercado, creo que sois de aquí, ya lo conocéis, se llama Ameller Origen, que es una cadena eco súper, súper chula, que tienen cosas muy bien de precio y quería comprar los canelones allí porque son muy caseros y alguna cosa más que quería comprar, pasta integral y así. Y cuando volvíamos de urgencias, no sé si os ha pasado a vosotros, cuando tenéis muchas cosas, tal día tengo que comprar, tal día tengo que no sé qué, me falta tal regalo, envolver tal día, por mucho bullet journal y todo que tenga, para organizármelo todo, me lo organizo aquí. Y eso me genera, y además con lo de él y todo, cuando hemos vuelto de urgencias tenía como ganas de llorar, porque tenía una impotencia de que además él no me hacía caso. Y yo decía, pero con qué tragué estoy luchando, ¿sabes? Es que no podía más, sabía que yo que no puedes más. Y tengo que subir el vídeo y no sé qué, y voy a empezar, si no hay vídeo, no hay vídeo. Pero ahora que acabo de ducharme, digo, bueno, pues ya, aunque sean estas condiciones, es lo que hay. Una es así. Os felicito desde aquí, desde mi baño, con estas pintas, las fiestas.
Os felicito la Nochebuena. Supongo que hoy no veréis nada de esto porque estaréis también con preparativos. Los que lo veis, muchísimas gracias porque a pesar, la mayoría sois mujeres, la mayoría sois mujeres de mi edad, o sea que tendréis celebraciones, tendréis hijos estos días y estáis viendo mis vídeos mucha gente. Ya dije en un Instagram también que estoy perdiendo suscriptores desde que subo Vlogmas, pero me han subido las visualizaciones. Y bueno, pues yo siempre digo que los buenos son los que estáis ahí, los que os queréis quedar, los que me aceptáis como sois, como transmito. Y si alguien ha entrado por una receta y después ve otras cosas, pues se va. Yo lo entiendo eso. O entraron por los vídeos de Beatriz de estilo. Claro, yo como veréis, estilo no que tenga mucho. Así que soy así y si me aceptáis, los que estáis ahí, los que veis mis vídeos, de verdad repito. Paloma, Isabel, Marga, Graciela, Carmen, María Luisa. Podría decir muchas, todas estas que digo, pensad que son gentes que no tienen canal. También hay compañeras que tienen canal que me ven, que a veces comentan, otras no, porque también algunas están haciendo bromas y están tan liadas como yo. Así, pero muchas gracias a todas. Sé que hay otras que ven mis vídeos y no comentan, porque claro, me comentan 10 y lo ven 200 y pico de personas, imaginaros. Isabel de Granada, que ya me dejasteis que estabas al día de mis vídeos, pero aunque no comentabas. Os deseo muchísima salud. Si os ha tocado algún bellizquito de lotería, me alegro por vosotras, a mí no. Y la salud es cuando juega este día, pero aunque no hubiera la lotería por medio, porque yo casi no juego y para mí no es importante, ni he visto el sorteo, ni hoy menos, ni nada, he estado pendiente, nada más lo que dicen las noticias. Pues si os ha tocado algo, pues yo feliz. Y si no, pues eso, que lo viváis estos días con mucha tranquilidad, con mucha paz, que no os agobiéis como yo me estoy agobiando, que respiréis hondo como yo al final he tenido que respirar, decir Gloria. De todas maneras, cuando sus hijos, su hija mayor, sobre todo que mi hija, que es la que le he comentado cómo estaban las cosas y tal, me ha dicho, si quieres que te ayude, pues que ellas también tienen mucho follón en casa, están trabajando y tienen críos pequeños. Entonces dije, no, no, ya me apañaré. Y si está la casa más sucia, pues está la casa más sucia, es lo que hay. No, no puedo hacer mucho más. Qué blanca me veo ahí, me veo ahí mucho más guapa y me estoy viendo aquí horrorosa y además, claro, me veis al revés de como en realidad yo soy. Lo dicho, que muy feliz Navidad, muy próspero año nuevo, muy feliz año nuevo, porque yo ahora sí que me tomo un descansito. Ahora que vosotros podréis ver más vídeos y que yo podría grabar más vídeos, la verdad es que necesito desconectar. No sé cuándo volveré, no creo que vuelva antes de año nuevo, así que os deseo lo mejor final de año, la mejor entrada de año. Y ya nos iremos viendo después. Igual un día tengo ganas de grabar y grabo y lo cuelgo antes, que no lo sé, pero ahora sí que necesito un descanso. Pero yo, como soy muy responsable conmigo misma, demasiado, lo reconozco, porque otras pasarían, yo me comprometí a Vlogmas cada día, menos el día de subir el otro canal, pero ha habido un vídeo cada día y lo he cumplido. Y así ya, sobre todo lo que quería, más que explicaros mi rutina, porque así aprovechaba el tiempo. Porque ahora me está esperando para la gota. Malaya. Pobre. Quería eso, despedirme de los Vlogmas y felicitaros las fiestas. Digo yo que si con gafas estoy mejor, ¿por qué no me las he puesto? Que ahora me despido como Dios manda, como soy yo. Pasa que se me van a empañar con el vapor. Que muy, muy feliz Navidad, que es lo con lo que no quería fallar yo estar aquí, aunque hubiera sido un minuto nada más, y llevo bastante más de un minuto. Muy feliz Nochebuena, muy feliz San Esteban para los que celebráis, catalanes y no sé si de otras comunidades también. Zorionak, Merry Christmas, buon anni, ano, queda muy feo, no sé cómo se dice en gallego, lo siento. Bon Nadal, bon año y nos vemos pronto, espero. Hasta otro vídeo, amigos. Os quiero de verdad, me animáis mucho, me motiváis mucho.